La creencia es sumamente profunda porque todos los habitantes de este hermoso pueblo andino hablan de los momoyes, cuentan sus historias de los momoyes, que son más que historia, es el mito, es el origen mismo de estos espacios, de esta geografía y de este gentilicio. En Boconó, decir que no se creen los momoyes es involucrarse y meterse en problemas, como decimos, porque todos nuestros campesinos hablan de ellos y tienen una experiencia que contar, un testimonio que mencionar, un cuento que contar relacionado con lo que le ocurre a algún miembro de su, lo que le ha ocurrido con algún miembro de la familia, con algún vecino, con alguno de sus animales inclusive, y con lo que ocurre alrededor de la jornada o en el momento de los trabajos que está realizando. Aquí es muy común escuchar de la pérdida inclusive de personas en esas montañas o en esos ríos, en esas quebradas, en esas lagunas que tenemos acá en Boconó, donde se asegura que fueron llevados por estos duendes, por estos momoyes tan nuestros, íconos boconeses. El mito, por eso el momoye es un mito, porque son dioses. El mito es la creación de algo que está en capacidad de crear ello. Entonces el momoy crea unos grandes castigos para el hombre que destruye la naturaleza. Yo creo que a esta altura de nuestra vida nosotros como que tenemos que retomar la religión momoy para lograr proteger a nuestros bosques, a nuestras aguas, para proteger la agricultura. Claro, la cultura cuica era una cultura agrícola. Aquí donde estamos hoy, todos estos valles eran grandes productores de maíz, de algodón, ¿ves? Inclusive con ese algodón ellos construían sus vestidos, pero aparte tenían su moneda. Los cuicas tenían una moneda que era basada en bolitas de algodón, de hilo de algodón, con las cuales ellos compraban o intercambiaban para obtener otros productos de las diferentes zonas de la región trujillana, que era la región propia de los cuicas. Bueno, para nosotros es importante el trabajo que venimos haciendo en cuanto a la toma de conciencia en el manejo de desechos sólidos que se encuentran dentro de estas áreas. El Instituto Nacional de Parque viene realizando conjuntamente con las comunidades, con consejos comunales y otras instituciones, operativos de saneamiento ambiental en espacios precisos dentro de estas áreas. La Laguna Parías, en el Guirigay, Tetaniquitao, en el Polígono A, se realizan conjuntamente con estas comunidades, como dije, en temporadas altas de mayor afluencia de visitantes. Y a la vez pues, se trabaja con ellos en los talleres que se realizan en las escuelas, en las comunidades, para tratar de minimizar este impacto que genera los desechos sólidos de productos agroquímicos, los cuales tienen un manejo pues, no adecuado para esta zona. Por supuesto, al ser un conjunto de individuos, pues nosotros hemos venido hablando de familias de momoyes. Familia de momoyes que habitan las lagunas del Guirigay, las lagunas que están en las alturas máximas de la geografía del estado de Trujillo, como es la Teta de Niquitao, la Laguna de los Cedros, la Laguna de Agua Negra, entre zanjones, en todas partes aparecen momoyes y son esos hombres pequeñitos de sombrero de ala ancha con una barba muy larga, vestidos con su casaca o su traje de liquiliqui. Se crea el momoy, pero ¿cuál es la función del momoy como mito, como dios? Tiene tres funciones básicas. Uno, proteger los bosques. Dos, cuidar las aguas. Y tres, proteger al agricultor en el desarrollo de sus cosechas. Esas tres funciones son fundamentales o son realmente ecológicas.
son funciones ecológicas. Y voy a contarles rápidamente una anécdota cuando apareció el libro en carne propia de mi autoría. Lo leen un grupo de profesores de la Universidad de Carabobo que estaban en Boconó en un festival de la ciencia o algo así. El libro había sido rechazado por algunos sectores de la comunidad de Boconó, pero estos señores leen el libro en una noche, lo disfrutaron, lo digerieron y al día siguiente en su gran discurso en la Plaza Bolívar recomiendan que se lea el libro, pero hace el rector una recomendación muy especial. ¿Cuál es la recomendación? Que a los momoyes se les dé el Premio Nacional de Conservacionismo, porque son en el país los únicos dioses conservacionistas.